Hola Cáncer, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es dejar que hablen. Bueno, las últimas lecturas lo que hemos hecho es enfocarnos en tu energía, por lo tanto en esta ocasión vamos a dejar que hablen porque claramente hay cosas a tu alrededor, hay situaciones, hay gente. Así que bueno, signo de Cáncer, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Espero que estés súper bien y espero pues que con esta lectura de hoy te aporte aunque sea un poquito de claridad y al final te sacaremos una respuesta de los ángeles. Vamos allá, Cáncer, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Espero que sean de buenas noticias, buenos augurios. Y vamos allá, Cáncer. Cáncer, ¿de qué quieren hablarte, signo de Cáncer? Ya, gracias. Cinco de espadas, la reina de bastos y la justicia. Pues mira, ya desde el principio como que la situación está un poquito resuelta o sencillamente ya se está viendo lo que está pasando. Empezamos con una carta del 5 de espadas, que estamos hablando signo de Cáncer, en que de que algunos de vosotros como que estáis actualmente o que habéis estado en un ambiente hostil o sencillamente la gente que hay a tu alrededor como que rara la palabra, es como que no daba su aprobación, que digamos, hacia lo que quieres, cómo eres, qué es lo que haces. Entonces, por eso digo un poquito la situación rara y hasta la expresión es un poquito rara porque al fin y al cabo eres quien eres y haces lo que te da la gana. Total, signo de Cáncer, una energía de una persona mal hablada, o sencillamente has estado recibiendo ciertos comentarios que no han sido de tu agrado, ni del tuyo, ni del de nadie, que digamos, una energía un poquito asiasa. Total, que había gente, y a lo mejor estás en, como digo, espero que ya no estés en esa situación, pero como que el fin justifica los medios. Reina de bastos. Pues mira, si aplicamos esta energía a ti, ¿vale? A ti, pues te están hablando de ti están hablando con una persona, vamos a decir, que sabe superar cualquier dificultad o cualquier reto. Por lo tanto, me está diciendo que esta misma situación ya se te ha venido alguna vez, ya has estado viviendo esta situación alguna vez, ya sea en el cole, en la universidad, en tu casa, lo que sea, pero como que se ha estado repitiendo esta situación. Y esto, signo de Cáncer, para mucha gente, esto viene a ser un poquito de envidia también, porque por tu luz, por cómo eres, por cómo brillas, que a lo mejor has superado muchas situaciones en tu vida y aún así sigues de pie como una reina de bastos, seas hombre o mujer, aquí da igual, sabemos que eres signo de agua, pero repito, como siempre, eres los cuatro elementos. Por lo tanto, para ti no hay cosa que no es posible. Es como que, o al menos como estás en esta etapa de tu vida, que gracias, vamos a decirlo así, que gracias a toda esta hostilidad y a todo este intento de bloqueo de camino, lo único que han logrado de ti es que seas más fuerte, más decidido, más echado para adelante y que no sepas lo que es la palabra imposible o que no puedo lograrlo. Para ti eso no existe. Signo de Cáncer, mucha gente a tu alrededor como que quiere averiguar un poquito cómo eres, para la gente que es espiritual o al menos espiritual de manera consciente, pues quiere saber cómo eres y tal, pero para esa gente es imposible. Es imposible hasta ti, que para ti es imposible revelar toda tu espiritualidad, lo que eres, en qué crees, en qué dejas de creer. Es una energía celosa con la espiritualidad de cada uno. La justicia que viene a ser pues la casa número 7, que habla, vamos a decir, de la relación con los demás. Por lo tanto, has aprendido a relacionarte, vamos a decir, aprendido, has cambiado tu manera de relacionarte con la gente que ha habido, que hay a tu alrededor, o ya tienes una idea bastante clara acerca de qué gente vas a aceptar de aquí en adelante en tu vida y a quién no. Es una energía bastante buena, ya que están hablando de ti como que estás yendo hacia adelante con total calma y tranquilidad, porque sabes que estás haciendo lo justo hacia ti, hacia tu vida. La carta de la justicia, al final de una línea, habla de separaciones. Por lo tanto, puede que algunos de vosotros hayáis superado un divorcio, una separación de una relación larga, la que a lo mejor que teníais un piso en común, que teníais hijos, no lo sé, pero que ha sido pues, a lo mejor una relación de 4 o 5 años. Por lo tanto, es una carta que habla de estas situaciones y a pesar de ello, a lo mejor esta separación a ti te significaba la libertad y el descubrirte, redescubrirte de nuevo, pero la gente como que no está de acuerdo, ya ves tú, qué tontería, en plan que bueno, a lo mejor
No sé, cada uno piensa como piensa. Hay gente que ve, por ejemplo, como una reina de bastos, me merezco lo mejor y tengo mi autoestima y confianza en mí mismo, por lo tanto me voy a ir de esta situación porque no está a mi altura. Y gente que no se ve a sí misma merecedora y que claramente que te va a decir mejor esto que nada, por lo tanto son gente débil, gente con el no puedo, por lo tanto huye. Yo siempre digo, cuando tú te veas con alguien, vamos a decir, con aquello que no puedo, esto no se puede y tal, huye, porque es alguien límite, es alguien limitante que se ve a sí mismo limitado, por lo tanto lo que te iba a ofrecer, ya sea como consejo, como relación, lo que sea, es algo ilimitado. Y no viniste, signo de cáncer, a esta tierra para vivir en una jaula, sino para petarlo todo. Vamos allá. ¿Qué te tienen que decir, signo de cáncer? Para recordarte, signo de cáncer, que las lecturas de la situación económica y laboral ya están hechas, que te la voy a dejar al final de esta lectura. Allí te va a salir, por si le quieres echar un vistazo. Vamos allá. El 8 de copas, caballero de espadas, la carta de acuario y la rueda de la fortuna. Mira tú qué bien. Vamos allá. Signo de cáncer. Una situación que se va a presentar en tu vida, vamos a llamarla así, pues eso, lo que te venía diciendo, una situación que se va a presentar en tu vida que te va a pedir que seas un poquito más flexible, que digamos, pero bueno, yo te veo buscando para algunos de vosotros cierta situación que va a venir a tu vida y como que te veo, tu reacción es buscarte algo diferente. Es como que vas a decir, ya no soporto más esto, no soporto más esto. Tengo aquí un caballero de espadas, por lo tanto puede que sea una de la gente que ha habido antes a tu alrededor, o alguien, vamos a decir que era un grupo de familia, por ejemplo, un grupo de amigos, y cuatro de cinco, pues no valía la pena. Pues la quinta persona, vamos a decir, para algunos de vosotros es alguien que te va a querer ayudar. Esta persona es súper, tiene mucha motivación, es alguien súper ambicioso, por cómo están hablando de esta persona hasta ahora, es algo, vamos a decir, es una ambición sana. O puede que esta sea tu energía, signo de cáncer, que sencillamente que tú lo que estás haciendo es buscarte una vida mejor desde hace días ya, pues desde hace semanas, a lo mejor como que estás emocionalmente hablando frío, no logras vibrar a lo mejor en pasión porque estás haciendo una combinación claramente con la carta de la justicia, no es, es una combinación de aire y agua. Lo que va a ser pues un poquito tu esencia y ahora pues la estás combinando que digamos con la energía aire como que te has puesto un objetivo y como otra persona que no eres tú que vienes a ser tu mente te está obligando a avanzar, te está diciendo para adelante y tu mente mediante una noticia, mediante una persona, lo que sea, te va a motivar, te va a decir vamos hacia adelante. Es una energía, repito, muy sana y es una energía bastante buena. ¿Hacia qué? Pues hacia una energía de acuario, que viene a ser la energía de la sociedad. Yo no sé a qué te quieres dedicar, pero que es una energía de mucho, mucho, muchísimo éxito. Es la energía de la fe, las ilusiones, los deseos que se te van a hacer realidad. Signo de cáncer, esto es por destino. Llámalo Dios, llámalo universo, llámalo Madonna, llámalo como quieras, pero esto es por destino. Fíjate cómo es la rueda de la fortuna en este tarot. ¿Vale? Es como tú eres el que has hecho esto. ¿Mediante qué? Mediante tu motivación o sencillamente mediante esta decisión o este anhelo de buscarte algo mejor, como he dicho. Lo has provocado, lo empiezas a observar. Fíjate cómo esto está pasando. Déjalo fluir. Aquí tú, esto es por destino. Esto es lo que has hecho tú. A lo mejor has estado durante mucho tiempo analizando esto, cómo está yendo y el destino, el universo. Y la carta que ha quedado en el fondo te está diciendo, no tengas miedo. No tengas miedo, visualiza, sueña a lo grande, sueña a lo grande y no te quedes con las cosas chicas, las cosas pequeñas, cómo va a ser, cómo lo lograré, qué día va a ser, no es tu asunto, no es tu trabajo ni es tu problema, tú sueña a lo grande. Estas energías de que yo puedo, pues tú puedes y más, signo de cáncer, son unas energías bastante buenas, esto es por destino y esto es un deseo que se hace realidad siempre y cuando reconozcas y que estés
motivado con esa ambición de que yo me voy a buscar algo mejor, yo por qué narices estoy aquí, no puedo. Como he dicho, puede que actualmente o que se te venga una situación o a lo que sea, la última gota del vaso que digamos como que vas a estar ahí, como que quieres ser un poquito más flexible, adaptarte un poquito más a la situación, pero bueno, va a venir algo por destino que te va a decir, avanza, no te quedes aquí porque mucha cosa no estás consiguiendo. Vamos a ver, todo esto que has vivido hasta ahora ha sido por karma y ahora te estás dirigiendo un poquito bastante hacia tu dharma, y esto ya lo he explicado yo en el 11-11, la gente que ha trabajado un poquito su karma, la gente pues que ha hecho aunque sea una cosita de tantas, pues oye, este año iba a ser de muy buenos augurios y espero que sean muchos, muchos, muchos buenos augurios. Vamos allá, Cáncer. Una cartita. Una respuesta de los ángeles, a ver qué te dicen. Pues ahí está. La que se dio la vuelta fue esta y te está diciendo cambios positivos e importantes en tu vida. Son cambios. Si tú sientes, y más con estas cartas, si tú en un día, vamos a decir, ahora mismo que llegas a sentir como que algo desde el plexo solar te está diciendo, oye, haz esto, o te da como una chispa, unas ganas, un puntazo que digamos de hacer algo, de querer hacer algo, signo de Cáncer, pues hazlo, no te quedes ahí, porque si te quedas ahí, el universo, tu destino va a provocar algo mediante una persona, mediante una comunicación, mediante lo que sea para que tú arranques. Es como, por ejemplo, signo de Cáncer, que tú has hecho una sanación de karma, pero que tu anhelo, tu deseo, es, yo que sé, irte de viaje a Cancún, por ejemplo, de vacaciones, o irte a vivir allí. Y de repente te estás adaptando a esta situación porque no le encuentras todo el hilo que digamos, este hilo que dijimos antes, para seguir ese camino. Se te viene alguien que tú ya te conoces o que no, en general si es una persona que te conoces, y te va a decir, te va a hablar de sus deseos, de sus anhelos, y tú vas a decir, hostias, qué fácil, lo ha conseguido, qué fácil, qué cosido, que digamos, le ha ido todo, pues para apuntarte a la fiesta, para que tú digas, hostias, si esta persona, ¿qué me falta a mí? ¿Qué me hace falta a mí para lograrlo? Pues nada, sencillamente un poquito de ambición y motivación, y eso sí, fe y rendición. La rendición ante este hilo rojo del destino, y no estamos hablando de personas, te está diciendo sigue hacia adelante y te está diciendo ríndete, porque repito, estamos en la era de Acuario, ideas locas, cambios de planes un poquito locos, pero es la vida que te sorprende mediante estas cosas. Así que Cáncer, desde aquí espero que tu etapa de adaptarte no te dure mucho y que ya mismo que estés recogiendo la cosecha de tus anhelos, de todo lo que has hecho aquí. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Me encantaría saber ahí abajo si te ha aplicado o no. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao.